Buenas tardes, señores telespectadores. Hoy nos encontramos en la Casa Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Madre y Señora de los Dolores. En una de sus dependencias se cuecen habas, pero bien cocidas. Se está bordando nada más y nada menos que el frontal de los fardones del paso de palio. Pero no crean ustedes que lo están haciendo unas manos artesanas venidas de los talleres de Carrasquilla o de Esperanza Elena Caro. Lo están haciendo unas amas de casa del coronel, voluntaria. Y en sus ratos libres, poco a poco, han ido culminando esta obra que es una verdadera maravilla, que ahora pasarán ustedes a verificar. Tenemos ahora mismo a Mari Carmen, que está dando los últimos toques, porque este fardón, que ya he dicho anteriormente, que es el frontal del paso del palio, se termina en esta semana. Solamente le queda, como he dicho anteriormente, los últimos toques. Pero ella está ahí muy, muy metida en su papel para que esto salga como Dios manda. Mari Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal? Dime, ¿cómo lleva el asunto? Bien. Pensábamos que no iba a salir, pero ya si no sale es porque llueva. Bueno, que Dios no lo quiera. También tenemos que decir que esto se lleva fraguando desde el mes de noviembre, a principios de noviembre, lo cual quiere decir que llevamos 5 meses liados con este casito de faldón, casito entre comillas, pero que no es nada para lo que queda de trabajo para completar lo que es los fardones completos. Pero vamos, poco a poco, sin bulla, como dice el capataz, de frente, pero poco a poco. Aquí tenemos también a dos componentes más de este equipo de bordadora, que son Tere y Tere. Me gustaría que ustedes opinaran algo también, porque también habéis colaborado en esta obra, ¿no? Pues nada, que estamos muy orgullosas de haber participado y nada, aquí estamos para ver si podemos terminar. A mí ya me ha cogido con otra dama un poquillo más avanzada, pero también queremos a ver si le podemos hacer los laterales. Yo creo que sí, yo creo que sí, que llegará el momento en que se haga, si no este año, el que viene, o si no el otro. Aquí una señora bordadora que es Mari Carmen Marín, la cual es, digamos, entre comillas, la capitana de todo este embolado, porque el embolado no es poco. Ella, como bien ha dicho y me ha rectificado aquí una de las bordadoras, que es también Mari Carmen, me ha dicho que se empezó a bordar en serio sobre el 10 de noviembre, pero que anteriormente a esa fecha estaban con los preparos y se han llevado aproximadamente sobre mes y medio a 2 meses con los preparos, lo cual quiere decir que nos remontamos a 6 o 7 meses, pero señores, aquí están los frutos, esto es, la verdad, esto es para verlo, que yo creo que si Dios quiere y la Virgen Santísima de los Dolores y no llueve, este año lo va a lucir nuestra madre por las calles del pueblo, del coronil, como ella se merece. También tenemos que decir a nuestros telespectadores que el bordado de este faldón corresponde a lo que vulgarmente se llama recorte. El recorte es un modo de bordar diferente a lo que es el bordado, pero que conlleva con un trabajo también bastante laborioso, en el cual, como pueden ustedes apreciar, aquí tenemos las lentejuelas que lleva puesto por todo el bordado, el hilo de oro, los canutillos, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo un bordado, que un recorte, pero que lleva su trabajo y su laboriosidad. ¿No es verdad, Mari Carmen? Sí, lleva muchas puntaditas.
Mari Carmen está en lo suyo y no quiere entretenerse, no vaya a hacer que, ya es que hay que acabarlo, por un milímetro de nada. Este es el último caracol. El último caracol que le queda. Lo luciremos, si Dios quiere, el Viernes Santo. Bueno, están ustedes apreciando en el salón donde se ha hecho esta labor tan importante, que es una de las dependencias de la hermandad, en la cual tenemos este salón para esto precisamente, también para actos, para reuniones con los costaleros, para la igualdad de los costaleros, para cuando hay que tomarse también un tentempié. Y gracias a esta dependencia, pues mira, hay un espacio suficiente pues, como para que estas señoras se puedan mover como Dios manda. También tenemos que decir, que según nos ha corregido aquí Mari Carmen, que el diseño de este dibujo es de Manolo Solano, su antiguo jefe, ¿no, señora? Sí. Un buen bordador. Ahora Mari Carmen Marín nos va a acercar el dibujo del boceto de los laterales para que veamos, si Dios quiere y no pasa nada, en este año, en octubre o en noviembre, ponerse otra vez manos a la obra y empezar con el lateral. Que eso ya conlleva un poquito más de trabajo, puesto que las medidas son diferentes al frontal. Bueno, aquí tenemos el dibujo boceto del lateral del paso de palio, del fardón lateral del paso de palio, el cual, como podemos comprobar, lleva un trabajo de artesanía maravilloso. Ya el dibujo en sí lo es. Imagínense ustedes cuando esto empiece a bordarse y esté medio terminado. Porque este es solamente la mitad del fardón. La mitad del fardón. Y ya aprovechando la coyuntura que me da las cámaras de televisión El Coronil, a devotos a esta hermandad, bienhechores y personas de buena fe, le pedimos una ayudita económica. Una ayudita económica para que este proyecto siga hacia adelante y no nos paremos, porque como la cosa se pare, es muy difícil que vuelva a andar. Así que ustedes me perdonáis mi atrevimiento, pero no tenía más remedio que decirlo, porque somos una hermandad bastante humilde y bastante pobre. También tenemos que decir que este proyecto, gran parte de económicamente hablando, está sufragado con las rifas de papeletas, etcétera, etcétera. Ventas de pestiños y demás enseres que la hermandad se inventa para hacer dinero, porque todo el dinero que entra es poco. Y tengo que decir que actualmente tenemos una rifa en proyecto que se están empezando a vender las papeletas a un solo euro el número, a un solo euro, para con el cupón de la 11, nada de lotería, que es mucho más difícil, en el cual se rifa para dos personas
una estancia en los baños árabes en un hotel determinado de Sevilla y al mismo tiempo una cena para estas dos personas. Por un euro, señores, ¿quién da más? Así que yo creo que si colaboramos todo un poco, llegaremos a buen fin con el proyecto que tenemos entre manos, que es un proyecto, señores, que dicho sea de paso, es para 4 o 5 años, aproximadamente. Aprovechando la coyuntura que ya estamos, que como he dicho anteriormente, estamos en la Casa Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Madre Señora de los Dolores, hemos cogido infraganti a los priostres, que están haciendo el montaje, como se hace cada año, del paso de palio. Aquí tenemos uno de ellos, que es Juan Antonio Mesa, conocido en el pueblo como Pololo, que a él no la sienta mal, ¿verdad? No, no. Y entonces nos va a explicar un poquito el buen hacer de esta maestría de ser piostre, porque ser piostre, para que lo sepan todos los cofrades, es lo más importante que tiene una hermandad. Digamos más importante entre comillas, porque si hablamos del hermano mayor es muy importante, si hablamos del mayordomo es muy importante. Pero el piostre quiere decir el que guarda los enseres y los valores de una hermandad. Y en este momento nos encontramos con uno de ellos. ¿Qué es lo que estáis haciendo, Juan Antonio? Bueno, pues aquí intentando colaborar un poquito con la hermandad y hacer montaje completo del paso de palio de Nuestra Señora para que el Viernes Santo pueda hacer su estación de penitencia como debe. Ahora mismo hemos terminado de montar pollero, que es como digamos donde se posa el manto de la Virgen. Esta mañana hemos terminado de poner candelería y peana. Y poco más, ya espera a mandar paso a la capilla, ¿no? A capilla, para ya terminar con el montaje completo de respiraderos, fardones, candelabros de cola y demás. Pues muy bien, muy bien. Veo que va avanzadito y que ya en una mañana estabais cargado como aquel que dice. Como quien dice estar completo. Está casi al completo. Porque, como ya sabemos todos, el último ensayo fue el domingo por la tarde y ya el ensayo se terminó. Ya el Viernes Santo, si Dios quiere, a las 8 de la tarde, y si Nuestra Madre lo permite y el tiempo también, saldremos por esa puerta y lo único que le pedimos a Dios que no llueva, que haga un tiempo bueno y que la estación de penitencia sea como Nuestra Madre y Señora de los Dolores se merece. Una buena estación de penitencia. Y cómo no, acompañado de su hijo, el Santísimo Cristo de la Veracruz, porque según tengo entendido, tú eres costalero del Cristo de la Veracruz, ¿no? Soy costalero. Estuve 4 años siendo costalero de la Señora y ya este va a ser mi 4º año siendo costalero de la 4ª Semana Santa, 7 años, pero mi 4ª Semana Santa siendo costalero del Santísimo Cristo. Muy bien, me parece muy bien. ¿Y qué te gusta más, Cristo o palio? El que es cofrade realmente y le gusta esto, no tiene una preferencia. Yo no tengo preferencia ninguna. Yo, tanto palio como Cristo. Como si es misterio también, ¿verdad? Sí, es misterio. Un paso bien en la calle no tiene preferencia ni tiene adoración ninguna. Yo soy cofrade, me encanta la Semana Santa, así que no tengo debilidad ninguna. Y además, por los años que te conozco ya aquí en la hermandad, he deducido de que eres hombre de trabajadera. Te pasa igual que a mí, somos hombres de trabajadera. Y cuando tenemos la edad, porque tú afortunadamente la tienes, yo ya no la tengo, de poder trabajar debajo de un paso, esto es como un regalo que nos da Dios cada año, ¿verdad? Mientras, como yo digo muchas veces, mientras el Señor y la Señora nos lo permitan, tenemos que estar aquí dando el 100% por ello. Sí, porque la verdad es que
Tenemos un grave problema en este pueblo en general con costaleros. A veces andamos raspados, otras veces andamos cortos, otras veces, pues pocas veces son las que podemos decir, pues mira, vamos sobrados, nos sobran cuatro, nos sobran seis. Pero parece que al final nos echa un cablecillo y salimos todos, va completo el paso y demás. Gracias a la voluntad que tienen muchos, como Juan Antonio, que es un costalero. Y además, bueno, hablando de todo un poco, porque no me quiero desviar, tengo entendido que en Sevilla tiene solicitud en unas pocas de hermandades, ¿verdad? Sí, en Sevilla he hecho varios ensayos con algunas hermandades domingo y lunes santo, domingo de Ramos, lunes santo. Este sábado 1 de abril saco una hermandad, una asociación, un misterio. Y como yo digo, esa Sevilla es la cumbre. Es la cuna, cumbre. La cuna de la Semana Santa y es el lugar donde todo costalero quisiera pisar siendo costalero. Quisiera cargarse con un madero. Quisiera hacer trabajo de costalero en Sevilla y mi ilusión, una de mis ilusiones es esa. Pues me gustaría mucho que se cumpliese. Esperemos que lo cumplamos. Yo me gustaría mucho que se cumpliese porque yo sé que ya hace años que te conozco, que tú te acordarás cuando yo iba todavía debajo del palio, los primeros que llegábamos siempre al ensayo, ¿quién éramos? Tú y yo. Ah, exactamente. Pues muy bien, muchas gracias, Juan Antonio. Gracias. Muchas gracias y también hay que dar las gracias, como no, a Juan Carlos Ocaña, prioste de esta hermandad, porque también ha colaborado en este montaje que tenemos delante nuestra. Lo único que ocurre es que ahora mismo está ocupado con ciertas cosas por el interior de la capilla y no puede venir a darnos unas palabritas como ha hecho Juan Antonio. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Juan Antonio. Suerte y que Dios nos lleve por buen camino. Pues ya para terminar este reportaje en la Casa Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Madre y Señora de los Dolores, tenemos aquí al segundo mayordomo, ocupa ese puesto de oficial en la Junta de Gobierno, que es Rafael Naranjo Romero, ¿verdad? Exactamente, Antonio. Entonces este señor se dedica más que todo, además de a la mayordomía, ayudando a David Acosta, se dedica a la fanda. Este señor es el que contrata banda, ve banda, habla con directores de banda, discute el precio, firma contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Rafael, lo que queremos saber, este año, ¿qué banda tenemos? Pues, este año no viene Las Lágrimas de San Fernando, es una lástima, pero viene otra gran agrupación musical que es de Baeza. Eso para el Cristo, ¿verdad? Columna y Azote. Para el Cristo. Exactamente. Es un estilo, vamos, Virgen de los Reyes. Y Parpalio es la que tenemos todos estos años atrás, la Municipal de Orbera. Sí, también es una buena banda porque ya llevamos con dos o tres años con ella y va cumpliendo muy bien. Y entonces, en el Cristo es agrupación musical. Es muy importante saberlo porque hay que saber distinguir lo que es una banda de cornetas y tambores, una agrupación musical y una banda de viento, vulgarmente conocida de viento. Entonces, pues, afortunadamente, para el Cristo viene una asociación musical que eso conlleva a unas marchas diferentes a las que puede tocar una banda de cornetas y tambores, ¿no es verdad? Exactamente. El estilo es diferente, Antonio. Después, también algo precio, el viernes se disparan los precios, entonces es asequible porque no llega a 3.000 euros, son 2.700. Cazo de agua es muy importante porque cobra el 50%. Vienen incluidos los autobuses, la banda del palio igual, no llega a 3.000 euros,
también el 50% en caso de agua. Entonces tenemos que arreglarnos los precios. Había banda que se disparaba de precio. Entonces, una cosa aceptable, no, yo creo que no llega ni a 100.000 euros la dos, y el 50% es muy importante, Antonio. Entonces, es muy importante, sí, porque en caso de agua, como bien ha dicho Rafael, es una triste guasa que hará cuestión de unos 8, 10 o 12 años, las bandas, tanto en los pueblos como en Sevilla, como en cualquier lado, las bandas cobraban el 100%, tocasen o no tocasen. Afortunadamente esto se ha arreglado un poco y hoy, como bien ha dicho Rafael Naranjo, las bandas en caso de agua cobran de un 30 a un 50%, ¿no es verdad? Exactamente, 50, 60%. Entonces es muy importante, Antonio, que es que 100% es criminal. Una banda que te vale 4.000 euros o 4.500 y no toque y se lleven el 100%, estamos hablando... Duele. 8.000 euros para arriba. Entonces. Duele. Entonces, pues claro, la banda se molesta en venir, pues ya se llevan el 50%, va contenta y la hermandad no queda contenta en principio porque no puede salir a hacer la estación de penitencia, pero sí queda contenta económicamente porque no tiene el desembolso tan grande que tiene que hacer para cuando no toque pagar el 100%, que afortunadamente esto ya está terminado. También quiero que enfoque aquí, Julio, te voy a decir un detalle que ha habido, enfoque velas rizadas. Esto se llaman velas rizadas. Y el motivo es el siguiente. Esta vela rizada el año pasado hizo el recorrido oficial en Sevilla. Esto pertenecía a la hermandad del Polígono San Pablo, a Nuestra Señora del Rosario Doloroso, la Virgen de los Ojos Verdes. Gracias a nuestro capataz de palio, Gonzalo Olivero Reina, tiene mucha amistad en esa hermandad, y este año lo han sustituido por otras nuevas. Y en vista de que queda en una calidad inmejorable, Gonzalo habló con el señor hermano mayor de esta hermandad y nos las han cedido. Solamente el requisito que querían era que fuésemos por ella y nos hiciéramos cargo de ella en el momento que llegásemos ahí. Gonzalo tiene una furgoneta, fue el muchacho, habló con el hermano mayor, le dijo que sí, se la ha traído, y este año, si Dios quiere, la va a lucir Nuestra Señora de los Dolores, porque está preciosa. Muy bonita, y también es un costo que nos ahorramos, porque está una cera rizada está aproximadamente, viene a salir sobre 120 a 140 euros. Y esta me parece que un poco más, puesto que va con rosas, azucenas, rosarios de cera, en fin, pueden apreciarlo ustedes en la imagen, porque es una verdadera maravilla. Y, bueno, aquí también tenemos a Alejandro, una pieza buena para la hermandad. A mí me gustaría hacer una llamada ahora mismo desde este sitio de la hermandad, que nos encontramos en la misma capilla, y que chavales, muchachos, adolescentes de esta edad, vayan tomando conciencia con las hermandades, con las distintas hermandades que hay en este pueblo, para que esta savia nueva nos vaya empujando a nosotros, que ya somos los que tenemos que ir saliendo. Alejandro es un niño que yo lo he conocido este año, conozco muy bien a su abuelo, pero a él lo he conocido este año, y he visto que tiene un interés enorme, enorme, por hacerse útil en la hermandad. Yo invito a Alejandro para que le diga a sus amigos que vengan a la hermandad, que se hagan hermanos, que salgan de Nazareno, que luchen por la hermandad y que estén aquí, pues mira, coge esto, pues mira, tráeme aquello, pues mira, llévalo otro. ¿Te gusta, verdad, Alejandro? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Y tú piensas decírselo a tus amigos para ver si así enganchamos algunos más? Claro. Pues eso es lo que esperamos de ti, a ver si es verdad, ¿eh? Que con esto queda dicho todo y reflejado en la juventud, porque si no hay siembra, no hay recogimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer, ir sembrando para que el trigo florezca y cuando se coja la cosecha sea frondosa.